Chicos, bienvenidos al final del modo carrera Revenge 2. Hoy haremos un repaso a lo que ha sido la serie, veremos un poquito las estadísticas y tal, el MVP, 11 ideal. Y con eso acabaremos lo que ha sido esta gran serie, la segunda más larga de este año, después de la del Real Madrid. Y bueno, pues ha acabado con 6 temporadas y bueno, con una Champions muy interesante, la verdad. Con una Champions muy interesante que ganamos en ese último episodio. Que lo tenéis por ahí, si no lo habéis visto todavía, no sé qué estáis haciendo, que no habéis visto el último episodio, que es largo. Pero bueno, podéis disfrutar y ganamos la Champions, tío, ganamos la Champions. Mirad el vídeo. Bueno, vamos a ver ese 11 ideal, esas estadísticas, ese todo de la serie. Empezando, bueno, pues un poquito aquí, las estadísticas del equipo. Bueno, así es como ha acabado la plantilla en cuanto a valoraciones, en cuanto a todo. Por aquí tenemos un resumen del palmarés, los partidos jugados, el no sé qué. Bueno, esto lo vemos ahora todo resumido mejor. Y las estadísticas totales de la plantilla y de todos los jugadores. Aquí lo tenéis todo, ¿vale? Todo recogido, todo, no falta, no falta absolutamente nada, tío. Está todo perfecto. Y aquí las votaciones del 11 ideal, que evidentemente no vamos a verlas, sino que vamos a ver aquí, si lo pongo, todo resumido. Las estadísticas del equipo. Han sido 6 temporadas, como digo, 6 temporadas. Hemos jugado un total de 347 partidos. Casi nada. Son bastantes, ¿eh? Son muchísimos partidos los que hemos jugado en estas temporadas. El promedio de puntos es 1,91, que es bajo. Pero claro, es que hemos tenido temporadas de no ascender. Hemos tenido temporadas de mitad de tabla en la Premier League. Hemos tenido temporadas de acabar quinto o sexto en la tercera, la cuarta división inglesa. Y eso ha hecho que, claro, evidentemente no tengamos el promedio de puntos que hemos tenido, por ejemplo, con el Madrid. Si hubiésemos seguido más temporadas, ese promedio evidentemente habría subido. Y cada vez habría sido mayor. Y de hecho el promedio de la última temporada evidentemente es mucho mayor que... Es mayor, sin el mucho, que el de las temporadas anteriores, evidentemente. Pero bueno, al final este es el promedio de toda la serie. Y se quedan 1,91. Hemos conseguido 196 victorias, lo que son un 56,5%, lo que digo. Esto al final es el total de la serie. Si nos fijamos solo en la última temporada, pues será mucho... A ver si dejo de decir mucho. Será más alto que en las anteriores. En cuanto a goles, hemos marcado 625 goles. No llegamos ni siquiera a 2 por partido, cosa que, repito, es que... Para todos estos datos es el reflejo, es el promedio de todas las temporadas y es la suma de todas las temporadas. Mejor en las últimas que en las primeras. Lógico. Y encontramos encajado 408, más de 1 por partido, 1,18 en total. Vamos a avanzar para ver el palmarés de la serie, que ha sido este. Sinceramente, sinceramente, no sé si llegamos a ganar la... es que no sé cómo se llama, no sé si era la Papa John's Trophy o la no sé qué. ¿Sabéis qué torneo os digo, no? El torneo este que disputa de equipos de tercera y cuarta división inglesa. Realmente no sé si lo llegamos a ganar. Si lo llegamos a ganar, no lo he puesto aquí. No sé si lo llegamos a ganar o no, no lo sé. No lo recuerdo. Lo que sí hemos ganado, eso seguro, es la Champions League. También hemos ganado 2 veces la Premier, hemos ganado 2 veces la FA Cup y hemos ganado 2 veces la Carabao Cup, además de una Community Shield, una Supercopa de Inglaterra. Y ahí veis las temporadas, básicamente los hemos ganado todas las dos últimas temporadas, la 25-26 y la 26-27, sobre todo, importante, el título de la Champions League. Sin quitarle mérito a las Premiers, muy complicada las Premiers, pero la Champions es la Champions. La Champions es la Champions y la hemos ganado. Tenemos ahora mismo a Champions que, por ejemplo, el Club Atlético de Madrid, el Paris Saint Germain, el Manchester City y alguno más por ahí que gaste mucho dinero. ¡Vámonos! Ya, sin más dilación, a ver el 11 ideal de la serie. ¿Cómo queda este 11 ideal, chicos? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda este 11 ideal? Bueno, pues... Hay que decir que ha habido muchos jugadores durante la serie. Jugadores que fueron importantes en los inicios, en esos primeros ascensos que conseguimos. Ha habido jugadores clave en los títulos finales que hemos ganado, que al final es lo que más luce y es donde mejor hemos rendido. Ha habido muchos jugadores, habéis tirado mucho en las votaciones, sobre todo por este equipo final, por este equipo que ha sido el que ha conseguido los títulos. Pero como digo, yo creo que hay que tener también en el recuerdo esos jugadores que nos han ayudado a llegar hasta aquí, esos jugadores que, pues sin ellos no habríamos conseguido los ascensos que finalmente conseguimos para llegar a la Premier League y ya empezar a ganar títulos. Así que, reconocimiento y mérito para todos estos jugadores que, como digo, quedan fuera del 11, pero han tenido su importancia dentro de la serie. Vamos a empezar con la portería, evidentemente. Y en la portería había 3 opciones: Skrianek, Coen y Montanari. Montanari creo que solo estuvo una temporada. Después Coen tiene varias. Coen creo que está desde el principio de la serie, no sé si desde la primera o la segunda temporada. Tenemos a Coen en la plantilla.
Aunque ha tenido por ahí varias cesiones. Y de hecho, las últimas temporadas, las dos últimas, ha estado cedido. Y claro, lo que ha hecho Skrianek. Es que lo que ha hecho Skrianek no. No podíamos dejarlo fuera. No podíamos dejar fuera a Skrianek, que ha sido el mejor portero. Ha sido el mejor portero de la serie. Cohen entra en esa segunda posición, por delante claramente de Montanari. Que bueno, tuvo una temporada, no estuvo mal, pero bueno, solo tuvo una temporada en el equipo. Skrianek, un jugador clave, titular, si no me equivoco, en las dos últimas temporadas. Y nada, es que con él hemos ganado los títulos. Es que, ¿qué voy a decir? Sí, es que los títulos los hemos ganado con él. Incluso, es que hemos ganado todos los títulos, porque en esta serie, las dos últimas temporadas, pues casi que no hemos tenido portero suplente, porque los hemos ido cediendo para que no se perdiesen, ¿no? En cuanto al potencial y tal. Así que no solo ha ganado él las Premiers y las Champions, sino prácticamente también las Copas las ha ganado él. Así que nada, Skrianek lo tenemos ahí como el portero campeón de todo. Yo diría que ha ganado todos los títulos, que ha participado en todos los títulos. Nos vamos a Skrianek a los centrales ahora. Y bueno, los centrales, estaba Menezes, estaba Félix Pérez, estaba Luis Jackson, estaba Jude Jackson. Podría haber metido alguno más en las votaciones, pero yo creo que han sido los claves, ¿no? Tenemos en el recuerdo, por ejemplo, a Maldonado, nuestro el primer capitán de la serie, ¿no? Que aparecía en el club original. Pero bueno, al final nos hemos quedado, os habéis quedado con los mejores, ¿no? En la derecha tenemos a Félix Pérez como titular, ese central Rillén de Sergio Ramos. Por cierto, Skrianek era el Rillén de Handanovic. Félix Pérez, Rillén de Sergio Ramos, en el puesto de central derecho. No, un jugador clave que había acabado además, aquí lo tengo, con 87 de media. Había acabado como el mejor central de la plantilla, un nivel increíble y bueno, titular en los momentos clave y en las últimas temporadas, que es donde se ha ganado. Donde se ha ganado y donde ha estado a un gran nivel. Luis Jackson como suplente. Luis Jackson es un jugador que nos ha acompañado desde el principio prácticamente. Fue el, no sé si el primer, segundo canterano, uno de los primeros canteranos que subimos. Que además apareció muy joven, tuvimos que esperar a que cumpliese los 16 años para subirlo al primer equipo. Y un jugador que ha estado siempre en la plantilla, a un gran nivel, que poco a poco fue creciendo, también fue perdiendo potencial por estas cosas del juego. Pero un gran jugador Luis Jackson, un gran jugador Luis Jackson. Ahí lo tenemos como suplente. Y en la izquierda, pues os podéis imaginar que es Menezes. El titular es Menezes también, riendo Thiago Silva este. Que, bueno, pues ahí está. Pues ahí está, lo fichamos el Everton, creo, en su momento. Fue un traspaso de los más altos de la serie. Y un jugador que junto con Félix Pérez pues han formado una gran pareja de centrales. Incluso en su momento, cuando estuvimos jugando con 5 defensas, también era uno de los importantes ahí. Y nada, ahí lo tenemos a Eduardo Menezes como titular. El suplente, Jude Jackson, jugador que apareció en el equipo original. Es uno de los pocos que apareció en el equipo original que se cuela en este 11 ideal, aunque sea como suplente. Y nada, pues ahí lo tenemos, Jude Jackson, tío. Jude Jackson, que formó pareja en su momento con Maldonado. Y que, bueno, pues ha sido el cuarto en la votación para este 11. De la pareja de centrales, a lateral derecho. Si es que aquí no hay nada que hablar. Billy Rodgers, nuestro capitán, jugador que está en el equipo desde la primera temporada, potencial para destacar desde el inicio. Ha acabado con 90 de media. ¿Qué voy a decir? ¿Qué os voy a decir de Billy Rodgers? Si es que ha sido de los mejores de la serie, quizá en el top 5. No sé, lo veremos ahora después. Billy Rodgers, un grande desde ese lateral derecho, ha jugado de lateral, ha jugado de central, ha jugado creo incluso de centrocampista, lo he puesto alguna vez, jugador multiusos, de un grandísimo nivel, 90 de media, ha sido de los jugadores que ha acabado con más media, estoy revisando aquí, pues el tercero con más media que ha acabado de la serie, nada, es que no hay nada más que decir. Como suplente, Eriksson, diréis, Eriksson no estaba en la votación de lateral derecho, bueno, no estaba en la votación de lateral derecho, pero es que ha sido el tercero en la de lateral izquierdo y he dicho, pues mira, pues lo pongo de lateral derecho y ya está. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Porque vamos al lateral izquierdo, donde habéis votado evidentemente a Gavilán. Por delante de Bruno Pinto, yo creo que sí. Empezaron así, más o menos a la par, pero hombre, yo creo que ha acabado claramente por encima. Eriksson, por cierto, no sé de quién es Rillén, Rodgers es de la cantera, Gavilán es Rillén de Jesús Navas y Bruno Pinto de Marcelo. ¿Lo tengo por aquí, Eriksson? No. No, Eriksson no lo tengo por aquí. Pues es el lateral, es Rillén de algún lateral izquierdo sueco. No sé. Augustinsson, quizá. No sé, me he tirado un triple. Bueno, Gavilán y Pinto empezaron un poco parejos, pero al final Gavilán le quitó claramente la posición y nada, pues Gavilán el titular y Pinto. Como suplente aquí no había ninguna duda. Nos vamos al centro del campo, donde hay un jugador que ha sido de los mejores de la serie y que no podía faltar, y que es el Rillén de Luka Modric, Kovac. Si no me equivoco, Peter Kovac.
Titular en ese centro del campo, en el interior derecho, un jugador clave que ha hecho goles, que ha hecho asistencias. Ya está, un crack, que diría el loco Gatti. Un crack que es Peter Kovac en ese centro del campo. Ese centro del campo, tío. Ese Real de Madrid ha dominado el centro del campo del equipo. Y nos ha ayudado a conseguir victorias y títulos. Como suplente, Leonardo Andrade, que tuvo una primera etapa en el club, saliendo de la cantera, si no me equivoco, Leonardo Andrade. Y que después lo vendimos. Bueno, lo vendimos. Hubo clausulazo porque él pidió el transfer request. Lo hemos repescado la última temporada. Y bueno, la última temporada pues ha dejado cositas, ha dejado detalles. Y ha levantado la Champions con el equipo, tío. Ahí está, jugador de la cantera que se fue. Sí, que yo quisiese que se fuese. Volvió. Y bueno, pues ha tenido su última temporada de despedida. Y además le ha servido para colarse en este 11 ideal. En la izquierda, en ese interior izquierdo, pues el acompañante de Kovac, prácticamente desde que llegó al equipo, esa dupla ha sido la que se ha movido en el centro del campo. No ha habido Roldán, bueno, Roldán ha aparecido, pero más como suplente que como candidato a quitarle el puesto a Roberto Ruiz, ese rillén de Sergio Busquets, que lo tenemos ahí, ha sido un gran jugador, jugador de 2 metros. No sé, un poco raro, medía 2 metros, pero la verdad que no era malo, no era nada malo con balón. Ha llegado incluso a marcar varios goles. Ahí está, Roberto Ruiz. Como suplente, Bruno Roldán, el rillén de Arturo Vidal. Y de aquí al media punta. Y media punta, pues es uno, un jugador cuyo rillén hemos visto en la Serie del Madrid y cuyo rillén también fichamos aquí. Es, evidentemente, Jacobs, rillén de Dries Mertens, que ha sido Hendricks en el Madrid y que ha sido Jacobs en Rennes 2. Un jugador increíble en esa media punta. Y que, bueno, pues es que ha dado un grandísimo nivel Jacobs, ¿no? Ha sido uno de los mejores de la serie, 91 de media acabado. Junto con Nacho Mercado, los dos jugadores con más valoración de toda la serie. O de todo el equipo en el final de la serie. Y pues, es que, ¿qué más os voy a decir con esto, ¿no? Media punta, con gol, con pase, con velocidad, con todo, tío, con todo Jacobs, un jugador increíble. Acompañándole, Tyler Campbell-Enter como suplente jugador de nuestra cantera, que poco a poco fue progresando. Y que, ojo, ha acabado siendo un suplente muy interesante Tyler Carpenter, ¿eh? Ahí queda el joven canterano del equipo. Centro del campo completo. Arriba, nos vamos a la derecha. Mi jugador favorito de esta serie, ¿eh? No sé, me ha gustado, tío. Me ha gustado a mí mucho Daniel Irt. Me ha gustado a mí mucho, tío. Lo habéis votado además como el mejor del extremo derecho. Yo creo que sí, ¿eh? Además, su última temporada ha sido muy buena. En competición europea, increíble. Ha sido el mejor... el mejor en la Champions. Ha sido el mejor en la Champions que hemos ganado. Y ahí está, Daniel Irt, ese rellén de Josef Ilicic. Y que, de verdad, es un jugador que me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho Daniel Irt. Así que el año que viene habrá que estar atentos a su rellén para la Serie del Madrid o para alguna cosita. Porque, no sé, es un jugador que me ha gustado bastante como extremo derecho, que ha funcionado muy bien. Y que, oye, pues ha sido el mejor. Ha sido el mejor extremo derecho. Acompañándole, Isi, el japonés. Lo tuvimos en las temporadas, no sé, sería la tercera, cuarta temporada, por ahí andaría, ¿no? Segunda, tercera, cuarta temporada. Tuvimos al japonés en ese extremo derecho y, ¿no? Pues un gran jugador también, dio un gran rendimiento el tiempo que estuvo. Podría haber entrado otro, bueno, es que Tony Riveros tampoco ha hecho gran cosa, la verdad. No me parece mala elección la de Isi, teniendo en cuenta la competencia que había, ¿no? Estaba, bueno, Andrade podría haber entrado ahí como extremo, pero ha entrado como centrocampista. Wilson podría haber entrado con extremo derecho, pero si yo no estoy confundido, va a entrar en el izquierdo. Y no sé, yo creo que ha sido una buena elección la de Isi. Un jugador que no es tan reciente, pero que en su momento dio un gran nivel y ayudó claramente al equipo. ¿De la derecha a la izquierda? Ah, no puede faltar ahí Viven. Aquí había dudas, evidentemente, aquí había dudas. O yo por lo menos tenía dudas. Porque, claro, el que ha jugado de extremo izquierdo más ha sido Viven. Probablemente el más importante ha sido Viven. Pero claro, poner a Viven de extremo izquierdo hace que o Virto Mercado no sean titulares en este 11 ideal. Hostias, he dudado de si poner a Virto Mercado, uno de los dos extremo, y quitar a Viven, aunque haya sido Viven el más votado. Porque es que es complicado. Habéis votado Viven, se va a quedar Viven. Viven ha sido el que más ha jugado ahí. Jugador que nos ayudó sobre todo al inicio. Tuvo un gran impacto al inicio, después bajó un poco. La última temporada ha sido buena.
aunque no ha sido titular en los partidos importantes. Y eso yo creo que tendría que haberle restado y yo qué sé, tendríais que haber... Sinceramente, os critico la votación. Tendríais que haber votado por, o por Mercado o por Birch como extremo y por delante de Viven. Pero bueno, Viven el titular. Y Wilson como suplente, creo que Wilson tenía que estar aquí. Otro jugador al igual que Carpenter, ¿no? Wilson y Carpenter aparecieron muy, muy seguidos. Dos jugadores que salieron de la cantera con un gran potencial y que poco a poco se han ido desarrollando y han acabado siendo importantes. Oye, Carpenter ha acabado con 85 de media. 85 de media ha acabado Carpenter. Y Wilson con 83, un poco menos. Carpenter se ha desarrollado más, ¿eh? Wilson tuvo quizá un primer impacto mejor, pero Carpenter ha evolucionado más. Y Carpenter ahora mismo era bastante mejor jugador que Wilson. Pero ahí están los dos canteranos que estaban en el equipo y que tenían apenas 21 y 22 años, ¿eh? Es que estaban volando. Y evidentemente, como estaba diciendo antes, quedaría solo el delantero, Birch o Mercado. Mercado, a ver, yo creo que es que la última temporada, es que es la última temporada, tío. Es que Birch ha tenido una lesión en la última temporada en el momento clave. Perdió la titularidad de extremo. No ha sido tan bueno como sí ha sido Mercado de extremo. Y nada, Mercado titular. Mercado ha sido mejor que Birch. Es que han estado ahí, han estado ahí. Yo creo que el tiempo que han coincidido, quitando la última temporada, Birch ha sido mejor. Sinceramente. Creo que han coincidido tres temporadas. De las tres temporadas, creo que Birch ha sido mejor en las dos que han coincidido completas. Y Mercado ha sido mejor en la última porque Birch se ha lesionado. Creo que Birch es mejor jugador. Pero entiendo que se haya elegido a Mercado. Me parece la más difícil, Sinceramente lo digo. Me parece la elección más difícil de todas las series. Lo he dicho muchas veces durante la serie de Reyes 2. Me parece que han sido los dos mejores jugadores. Me parece que nunca hemos tenido una competencia de este nivel en ninguna serie de modo carrera. Nunca hemos tenido una competencia de tener dos jugadores tan tan buenos en la misma posición. Nunca hemos tenido una competencia así. Pues yo por lo menos no la recuerdo. Dos jugadores de un nivel grandísimo, histórico. Y bueno, habéis elegido a Mercado por delante. Entiendo que en la Champions esta última temporada influye mucho y es que Birch se la ha perdido. Claro, es que creo que Birch ha sido mejor que Mercado las dos temporadas que han coincidido completas. Pero tampoco me parece que haya sido un nivel exagerado respecto al de Mercado, ¿vale? Birch ha sido mejor, pero no me parece una gran distancia. Pero esta última temporada sí me parece una gran distancia de Mercado respecto a Birch. Eso sí. Entonces ahí, pues se ha decantado de esta forma. Para mí, ¿cómo podría haber quedado? Mira, para mí arriba podría haber quedado, creo que más o menos el equipo, estoy de acuerdo en prácticamente todo. Y arriba quizá podría haber quedado con Wilson de extremo derecho, suplente quiero decir. Viven de extremo izquierdo suplente, Mercado de extremo izquierdo y Birch de delantero titular. Para mí tendría que haber quedado así, ¿vale? Y habríamos metido a Mercado y a Birch en el 11 ideal, pero bueno, da igual. No han entrado los dos en el 11 porque al final ocupan la misma posición. Respeto y entiendo que bueno, puede ser así. Y habría entrado como delantero suplente Andrew McBride, que no lo he mencionado, pero que leyenda absoluta de la serie, ¿no? Sin McBride, pues no habríamos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Jugador clave en los dos primeros ascensos que conseguimos. Después incluso se retiró y conseguimos a su Regen, que lo tuvimos en la plantilla, McFadden. Y bueno, pues un grande McBride desde aquí. Nuestro recuerdo para él, jugador original del equipo de Regens 2. Y que, no sé, tío, igual hacemos alguna historia con McBride, ¿no? McBride quedará en el recuerdo como quedó Connor White de la serie de Regens 1, ¿eh? Y de aquí, pues bueno, Connor White fue el mejor de Regens 1. ¿Quién será el mejor de Regens 2? Vamos a verlo ya, si es que esto ya... Si es que esto no para. El 11 ideal queda así con Skriniar, Rodgers, Félix Pérez, Meneses, Gavilán, Kovács, Ruiz, Jacobs, Irt, Viven y Nacho Mercado. Mención especial para Benjamin Birch y por supuesto para Andrew McBride. Y ahora el top 5. Había, creo, no sé si eran 17 jugadores o algo así, a ver. De hecho voy a mirarlo, lo tengo por aquí. Había en total... pues no lo tengo contado. Vale, pues sí, son muchos. No sé si 17, pero muchos. Sí, son 17. Había 17 jugadores en la votación. Tengo que decir que de los 17 solo ha habido votos para 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, de los 17 solo ha habido votos para 6, ¿vale? Así que vamos a hacer una mención honorífica para ese sexto jugador, que no vamos a ver en el top 5, que precisamente es Andrew McBride. Es Andrew McBride, ese jugador que ha recibido 2 votos en total y que queda como el sexto clasificado. El resto no lo menciono porque son, pues sí, eran 17 en total y hay 6 que han recibido votos. Hay 11 jugadores que no han recibido ningún voto para entrar en el top 5 de la serie.
pero son jugadores que han pasado los 100 partidos. Bueno, los menciono, son Viven, Bruno Pinto, Meneses, Wilson, Andrade, Luis Jackson, Roberto Ruiz, Esquiane, Carpenter, Cohen y Gavilán. Todos estos jugadores, estos 11 jugadores, no han recibido votos, pero mención para ellos que han superado... no sé dónde puse el límite, creo que lo puse en 100 partidos jugados. Creo que en 100 partidos jugados puse ese límite. Bien. Top 6. Como digo, Andrew McBride. El resto están todos igualados en el top 7, digamos. Vámonos con el 5. Con un total de 7 votos tenemos a Peter Kovac, el centrocampista de nuestro equipo, el centrocampista croata, se ríe de Luka Modric. 168 partidos ha jugado en total, 42 por temporada de media, 35 goles, 35 asistencias, 70 goles generados, no está nada mal. Ya lo veis, en promedio son 0.21, 0.21, es decir, ha generado 0.42 goles por partido, ¿vale? Esos son los goles producidos por partido para Peter Kovac, 7 de valoración media. De hecho, esto de la valoración media creo que lo cambié. Espérate, porque esto creo que lo cambié y se me ha olvidado actualizarlo, ¿eh? Es que esto le hice yo un apaño para mejorar este dato, que no era real al 100%. No, pues mira, pues el de Kovac sí es 7.00, así que está todo correcto, vale. No he dicho nada, me callo. Este es el top 5 de la serie, me parece que es una buena elección. Y que incluso podría haber quedado más arriba. Pero es verdad que había una competencia bastante alta. En el top 4, con 9 votos, 2 más que Peter Kovac. Hay que decir que no habéis votado muchos, ¿eh? Yo tenía la encuesta, era una encuesta muy fácil de rellenar, ¿eh? El que no lo ha hecho es porque no le ha salido de los huevos. Entiendo que la serie también ha perdido un poco de interés. Bueno, no interés. Pero ha pasado que he empezado a subir vídeos muy seguidos y claro, el que quizá no ha tenido tanto tiempo no ha podido seguir la serie al día. Pero son los tiempos como han venido, chicos, y es lo que ha tocado, ¿vale? Es lo que ha tocado. Me habría gustado seguir la serie como la teníamos, pero los tiempos han venido como han venido, las series acaban ya y... Y he tenido que acelerar un poco. Lo bueno es que todo queda resubido en YouTube. Todo queda subido en YouTube y el que quiera verlo lo va a poder ver cuando quiera. Vale, me callo. Top 4. Benjamin Birch. Me parece que se queda muy abajo, O sea, es que para mí Birch... Yo creo que el top 2 de la serie era Nacho Mercado y Benjamin Birch, Pero no sé, ¿habéis votado a Benjamin Birch? El cuarto. Bueno, Puede pasar. Benjamin Birch, que al final se ha perdido su última temporada, pero vemos ahí los datos. Ha jugado 105 partidos, 35 por temporada. Ha marcado 73 goles. 73 goles en esos 105 partidos. Ha dado también 18 asistencias. Lo que hace un total, si sumáis, de 91. 91 goles producidos en 105 partidos. De hecho, si sumáis los promedios... 0,7 goles por partido y 0,17 asistencias por partido son 0,87 goles producidos por partido. Es prácticamente uno. Es un jugador que ha sido increíble. Ha sido de los mejores, sin ninguna duda. De hecho, esas estadísticas que veis en amarillo tirando a dorado, ¿no? Digamos. Es el jugador que más goles por partido ha marcado. Ha marcado 0,7, es el jugador que más goles por partido ha hecho. 0,7. Ahora veremos el de Nacho Mercado, pero ya os digo que es el mejor este. Es el mejor este. Y también es el jugador que más valoración media ha tenido con 7,47. Es que ha sido una cosa muy gorda la de Benjamin Birch, Jugador absolutamente increíble. Y que lo habéis dejado en el top 4. De aquí al podio. Empezando por el tercero. Que es... Billy Rogers. Con un total de 10 votos. Uno más que Benjamin Birch, nuestro capitán. Al menos durante gran parte de la serie, ¿no? Empezó Maldonado, después fue Andrew McBride y después de McBride ya Billy Rogers se hizo con la capitanía hasta el final. 257 partidos jugados para él, el que más partidos ha jugado. En cuanto al promedio, 42,83 por temporada. Bueno, promedio muy alto, ¿no? Ha jugado muchísimos partidos cada temporada. 65 porterías a cero es el que más ha conseguido con 65. 0,25 por partido es el promedio, no es el mejor promedio, ¿vale? Y goles producidos, ¿vale? Esa estadística son goles producidos, 21, ¿vale? Es la suma de goles y asistencias. 21 goles producidos por Billy Rogers en las 6 temporadas que ha estado. Porque se ha estado todas temporadas, ha estado todas. 0,08 promedio de goles producidos por partido, ¿vale? Sumando, como digo, goles y asistencias.
La valoración general es que a los defensas se les valora muy poco la simulación, la verdad. 6.47, bueno. Es lo que digo, es que la simulación se les valora muy poco. Y en general en el FIFA se les valora muy poco. Pero ahí está Billy Rogers, nuestro capitán top 3 de esta serie. Y quedan dos, os podéis imaginar quiénes son, si no os lo digo. Son Jacobs y Nacho Mercado. Uno es el top 2, otro es el MVP. Vamos a ver el top 2, que es... Jacobs. Es Jacobs el top 2 con un total de 16 votos. O sea, lo habéis votado muy bien a Jacobs, ¿eh? Yo pensaba que teníais una peor opinión de Jacobs, pero no, no, no. Lo habéis valorado muy bien al belga y bueno, pues ahí está. Datos increíbles también los suyos, ¿no? 127 partidos jugados con 42,33 por partido. Por temporada, perdón. Ha marcado 52 y ha asistido también otros 52. Total, 104. En 127 partidos. Es que es casi uno por partido, al igual que Benjamin Birch. Promedio de goles y de asistencias, evidentemente es el mismo, porque ha hecho las mismas. 0.41 en goles y asistencias. Lo que pasa que en asistencias es el que más asistencias ha repartido y es el que mejor promedio de asistencia por partido tiene con esos 0.41. Y la valoración general, ya veis, 7.43. Si vemos la de Birch desde antes, es 7.47. Es decir, que Jacobs ha estado muy, muy cerquita. Ha estado muy cerquita de ser también el jugador con mejor valoración de la serie. Nada, un grande Jacobs, ya lo hemos comentado antes. No hay mucho más que decir. Y nos vamos al último. Al MVP de la serie que habéis votado, que es... Viva nivel que Nacho Mercado. Yo creo que la última temporada, evidentemente, ha influido mucho. Y ahí está el delantero, el Riyen de Edinson Cavani, ¿eh? Riyen de Cavani, tío. Y Virchel de Jamie Vardy, creo que no los he comentado. Pero sí, son esos Riyens y el de Vardy era el de Bale, claro. Bueno, Nacho Mercado, 159 partidos ha jugado el delantero, 39,75 por temporada. Es el máximo goleador del equipo, 101. Es el único jugador que ha superado los 100 goles y que ha llegado a los 100 goles con este equipo. 0,64 por partido, un poquito menos que Birch. Veis que Birch estaba en 0,7, 0,64 Mercado. Con 26 asistencias, 0,16 por partido. El promedio de Nacho Mercado de goles producidos, 0,8. El de Birch estaba en 0,80 y algo, un poquito más. Y en cuanto a la valoración general, pues también muy cerquita, 7,43, muy, muy cerquita de lo que ha conseguido Benjamin Birch, que ha sido el mejor valorado. Pero no el más votado por vosotros, que ha sido Nacho Mercado, nuestro delantero estrella, sobre todo en esa última temporada increíble. Chicos, yo no tengo mucho más que comentar, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya encantado esta serie de Riyens 2. No sé si al nivel de Riyens 1, porque primero siempre es muy especial. Pero yo creo que ha sido una grandísima serie, una de las mejores del año. Y que ha acabado con este vídeo en el día de hoy. Espero que os haya gustado la serie, de verdad os lo digo. Y quién sabe, si en un futuro pues habrá un Riyens 3. Ha habido Riyens 1, ha habido Riyens 2. Quizá en un futuro haya un Riyens 3. Ya veremos, con calma, tranquilidad. Pero de verdad, chicos, muchísimas gracias a todos por seguir la serie. Lo que digo, el que se haya perdido, el que no haya podido seguir la serie porque ha habido muchos vídeos seguidos, tranquilos, está todo en YouTube, tenéis ahora todo el tiempo del mundo para ver la serie tres veces seguida, si queréis, ¿vale? Está todo subido en YouTube. Tenéis todo el contenido ahí, tranquilamente. Un día te apetece, te pones y dices, venga, vamos a vernos la última temporada que se ha subido muy seguida y no me ha dado tiempo de seguir el hilo. Te pones tranquilamente y ya te ves este vídeo, o te lo ves ahora, o te lo ves cuando te salga de los huevos. Este vídeo del 11 ideal de la serie. Espero que os haya gustado, chicos. Dentro de muy poquito, Gala Espectral 2022. Subiré un vídeo hablando sobre el tema. Muy atentos al canal en las próximas dos semanas, tres. Porque va a venir un contenido muy guapo. Va a venirse el evento del año del canal Gala Spectral 2022. Y os quiero a todos a tope. Os quiero a todos a tope para ese momento. Chicos, sin más, gracias. Y nos vemos. Nos vemos con más contenido de modo carrera. Pues en FIFA 23. En FIFA 23 ya, ¿no? No sé, igual en veranito hacemos alguna cosa. Si no, pues siempre me tendréis por aquí, por Twitch, en el canal de Discord. También podemos comentar cositas cuando queráis. Y ya está, y a disfrutar, chicos, del verano. Sobre todo a los que estáis en España. Creo que los de la TAM ahora mismo no estáis en verano. Pero aquí en España, por favor, disfrutad del verano. Y dejad de pasar este calor viendo vídeos, por favor. Gracias. Y adiós. Game over.